Bueno, yo soy vendedora ambulante, trabajo con poco dinero y como estas cosas nunca se han, le han dado oportunidad a una gente, pues, de que se desarrolle de diferente manera, ¿verdad? Pero, pues, si nosotros quisiéramos que hubiera otras oportunidades, no por nosotros, porque ya estamos con nuestros años ya, ¿verdad? Pero para la nueva generación que hay, sí. Bueno, yo quisiera que llegara alguien al poder, pero de que no se dieran estas cosas que se están dando ahorita, pues de que tanta cosa que se ha visto, pues, en esas cosas de la corrupción. Quisiéramos que nosotros aquí en este país hubiera alguien que sí en verdad trabajara honestamente y que le diera la oportunidad a toda la gente, pues, no de mantenerla, sino que le diera oportunidad de trabajar a como sea la capacidad de la persona. Pues yo quisiera de que todo hiciera con la voluntad de Dios y a la vez que le dieran la oportunidad más a la gente joven, pues, que si depende, dependiendo de cómo se desarrolla la persona, sea en partes, como digamos, un lugar, un puesto, pues, ¿cómo le quería decir? Un puesto, pues, que se desarrolle bien, que no hayan cosas dudosas, que trabajen bien con las manos de Dios y con la fe que vamos a salir adelante. Bueno, yo digo que sí, pues todo media vez y podamos votar, pues vamos a votar, pues por el bien de nuestro país. Pues sí, porque imagínense de que si todos ponemos un poquito de nuestra parte. Mire, fíjese que yo vengo de este Chalatenango, de allá vengo a vender. Entonces, porque allá no hay donde trabajar y el trabajo solamente es la hamaca. Y la hamaca, el que puede hacer hamaca, puede trabajar y el que no, no. Entonces, ahí lo que nos toca es, vaya, por lo menos yo, rebuscarme aquí porque ahorita, a mi edad, no puedo agarrar una cuma y trabajar, ¿verdad? Ahí que tengo que rebuscarme lo más suave que pueda.